¿Qué pasa, hijos de Judas? Diréis, Maralf, ¿qué haces tan pronto levantándote? Que son las 11 de la mañana, lo sé, pero es por una buena causa. Es porque he tenido que rezar a mis incas esta mañana, ya que Consonante no me va a acompañar en esta desdicha. Y nada, era para comentaros que me voy a tatuar por segunda vez. Sí, segunda vez, y antes fueron 2 horas y dije... Dos horas y lloré, Ricardo, lloré. Ricardo es mi tatuador, cabrón. Y en esta ocasión son unas 9 horas aproximadamente. Así que nada, estoy a escasos pasos, ya veo la furgoneta. Si no sigo vivo, pues nada, este vídeo lo subirá Consonante, que se hará con mi fama. Cabrones. Llevo 15 minutos tatuándome y estoy todo roto. Que alguien me ayude, Jotarox. Madre mía, mirad esto. Uy, se me ha roto un dedo. Este es el principio. Joder, qué sensual soy, ¿no? Y hasta aquí el sufrimiento de hoy, que han sido 6 horas o 7, creo yo, donde ha venido mi madre, mi padre, mis hermanos, mis perros, Consonante, todo Dios, dándome el pésame ya de por Dios. Pero ¿sabes qué? Este es el resultado final, hijos. Y muchos dirán, ¡te ha dolido, Mario! Postureo total, si no dolerá. Seguirán, hijos de Judas. Aquí me despido, sin más dilación, a chuparlo un rato, ¿no? Ya has cortado, ¿no? Bueno, vámonos a tomar algo.